¿Cómo estás? Soy tu chef Carlos Gutiérrez. Bienvenido al mejor show de la televisión en Nicaragua. Hoy, súper programa. Tenemos una receta deliciosa, mucho vegetal, poco de proteína, fantástica, fácil, espectacular. Les va a encantar, porque ustedes la pidieron. Van a ver qué delicioso. Tenemos dos invitados de honor. Hoy es un programa de mega gala. Tenemos a dos personalidades fantásticas, increíbles, bellas. Tenemos a una licenciada en marketing, publicidad, asesora de imagen, que nos va a dar muchos, muchos tips y secretos de cómo hacer para que nos miremos mejor, para que estemos presentables. 15 años de experiencia. Nada más y nada menos que la encantadora Heisel Silva. Heiselita, hola, hola. Iba a hablarte así como un amigo colombiano, pero mejor no. Te quiero invitar. ¡Qué preciosa! ¡Qué elegante! Gracias. Me siento honrado de que estés acá. No, es un gusto el mío estar aquí. Gracias por la invitación. Es primera vez que estoy, de hecho, aquí con vos. Y pues sí, me va a encantar saber un poco de cocina, porque sí, de hecho, me encantaría aprender un poquito más de la cocina y la gastronomía nicaragüense. Y qué bueno, pues, que claro, lo representas vos con este súper mega filete. Eso trato yo. Mi comida es bien, bien así, espontánea, de lo que tenemos en la casa. Toma asiento, porque quiero presentar a alguien. Ok, a gracias. Un muchacho joven, elegantísimo, un hombre que hace que todo el mundo se mire bello, que resalte la belleza de la mujer, que se miren más elegantes los caballeros. Nominado, no sé por qué lo nominan, deberían de premiarlo ya, pero bueno, son requisitos y hay reglas, ¿verdad? Nominado al mejor estilista del año en Nicaragua, que para mí, y ha sido premiado muchas veces, lo mejor en Centroamérica y el Caribe y en sus alrededores. ¿Ok? Nada más y nada menos que el elegante y glamuroso Juan Brenes. Chao. Estimado, qué placerazo tenerte aquí. Te decía que uno de los top shows cuando vos estuviste, a la gente le encanta saber de lo mejor, de lo mejor, del mejor, que te puede decir cómo te vas a ver bien y cómo no. Pues sos nada más o menos que vos. Entonces, un gracias, abrazo. Juan Por Carlos, favor, gracias. Toma asiento. Gracias. Toma asiento. Pues yo estoy impresionado. Va a haber un concurso, va a haber que no se para. Es un festival. Hay mucho talento buenísimo en Nicaragua. Obviamente, tu experiencia, tus años de trabajar con lo mejor y con lo top de Nicaragua, venir desde abajo. Ahí es. Sabemos tu historia de esfuerzo, sacrificio, así mismo. Sudor y lágrimas. Es lo que yo trato de enseñar aquí en el programa, de que todo el que viene acá no es que vino y se ve lindo y se sentó. No. Estudió, trabajó, buscó, así resolvió y lo que logramos es inspirar a toda la gente en Nicaragua. Así tenemos una receta espectacular el día de hoy para ustedes. Va con ustedes porque tengo una carne deliciosa con unos vegetales. Me imagino que se me cuidan. Después voy a preguntarles eso. Así que, pero vamos a apuntar la receta para que todos estemos empapados en lo que vamos a hacer. ¿Te parece? Correcto. Por favor, vamos con la receta. ¡Ya! ¡Apunte! Bueno, ahí teníamos la receta. Por favor, espero hayan anotado. Si no, siempre estamos subiendo las recetas. No con la velocidad que quisiéramos, porque tenemos que subir mucho contenido. Pero en Noches con Sabor, en YouTube, ahí están básicamente en el canal de Voz TV también, subiendo las recetas la poco a poco. Excelente. Pues yo estoy emocionado. Hacen una mancuerna perfecta. La imagen, el glamour, el que provoca belleza, la que expresa belleza, irradia sensualidad y todo. Increíble. Excelente, Juan Carlos. Estoy muy inspirado, yo. Estoy muy inspirado. Me gusta que haya venido asesora de imagen, porque siempre me gusta ayudar. ¿De qué forma? Estaba viendo en las redes sociales que la pregunta perfecta es, en este tiempo de pandemia, que mucha gente está sin trabajo, y otra, toda esa gente anda buscando trabajo. ¿Cómo es la manera correcta? Porque hubo un dilema en las redes sociales. Falda, pantalón, corto, muy maquillada. ¿Cómo creías vos que es la presentación sobria? ¿O cuál es
el outfit de una mujer a la hora de pedir trabajo? ¿Cómo tiene que verse? Bueno, yo como, ¿verdad?, como asesora profesional y también asesora de imagen personal, para mí, si vas a una entrevista de trabajo, debes de saber pues en qué vas a trabajar. Debes de ir súper presentable, que tú, el cabello es muy importante, de saber cómo llevar el cabello, ir cómoda, no llevarlo muy en la cara. Lo que es el vestuario, pues llevar, si es bastante formal el trabajo, ir con un blazer, ya sea manga corta o manga larga, dependiendo la formalidad del trabajo. Pueden utilizar también centros, ya sea ahorita está la tendencia tropical, floral, para darle un toque. Entramos al verano. Entramos al verano. Los colores vibrantes que también están en tendencia, pueden ponerle un poquito de colores para no darle tanta seriedad. Ok, después te voy a hacer una pregunta. Vamos a ir a un corte. Te tengo una pregunta vital para los que no somos tan fit. Nos volvemos con un corte, no se mueva. Aquí estamos, pasándola bien. Pasándola súper bien con estas dos bellezas. Tenemos a Juan Brenes, que es nominado al mejor estilista del año. Increíble. Y a Hazel Silva, que es una asesora de imagen profesional, 15 años de experiencia, y la estamos pasando increíble, presentable. Fíjate que he sacado ese común denominador de la, tal vez de los top 2, 3 asesores de imagen de Nicaragua, que sí coinciden en el pelo. El pelo tiene que ir nítido, porque si al final el hombre es el pelo, la mujer es el cabello. Tienes que verte bien, presentable, porque como te ven, te tratan. Y también te sentís. ¿Cuál es sí. Te voy a hacer una pregunta, Juan. Dime. Porque me gusta llegar al corazón de la gente. ¿Cuál es la inseguridad más grande que puede llevar una mujer a tu salón? La seguridad. La inseguridad. Ah, la inseguridad. Como, ¿qué es lo que vos decís? ¿Qué te pasa? ¿Por qué pensás así? ¿Cuál es la seguridad que más? Porque también esa inseguridad evita que vayan al salón. ¿Cuál es la inseguridad más grande que puede haber? Es una inseguridad mezclada con temor, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, y eso pasa en el vestuario como también en el arreglo personal de tu imagen. Pero una de las ideas, y por eso hacemos un segmento de belleza acá en la familia de Voz TV, ¿verdad? Y es motivar, incentivar, hacerle sentir no solo a la mujer, porque esto es universal, mujer y hombre, nos envuelve una piel a ambos. Ambos tenemos que vernos bien. Si nosotros nos vemos bien y un buen asesor de imagen, tanto en vestuario como en cabello, nos va a asesorar correctamente, nosotros nos vamos a sentir bien, vamos a irradiar ese sentir bien. Si yo voy a pedir un trabajo, por ejemplo, bien, con mi cabello bien cortado, en el caso tuyo, que eres caballero, claro, con un facial, tu piel muy bien, tus uñas muy bien hechas, tu barba bien, bien definida y con un vestuario apropiado. Ahora, tipo de trabajo y estilo de cuerpo de la persona, que es muy importante trabajar lo que es el cuerpo. Nosotros muchas veces trabajamos qué tipo de rostro tenés, qué cuerpo también tenés para ayudar. Todo es en postconstrucción. Sí, todo hay que ver, increíble, hasta el tipo de trabajo. Así, entonces te vas a sentir bien. Una vez que vos te sentís bien, eso es lo que vos vas a irradiar. Todo el mundo, decir qué bien que te ve. Y no importa, te lo puedo asegurar, ni el peso, ni la altura, si eres delgado, si eres, no. Esta seguridad vos la transmitís, sos capaz de lucir cualquier tipo de corte y cualquier tipo de vestuario con tu seguridad, una vez adquirida por tu asesor de imagen. ¿Verdad? Una ama de casa, toda la mañana, se levantó la pobre a las 5, a 4 y media, para que el niño, si se ve en búho al colegio, hizo el desayuno, se pone a hacer nomás el almuerzo, la pobre, se pone a limpiar. Yo pienso que después de las 5 debería de empezar como a arreglarse. ¿Qué es lo básico? ¿Cuál es lo básico? Yo sé que es una pregunta difícil. Para mí es difícil, a lo mejor para ustedes responderle es fácil. ¿Qué es lo básico que esta ama de casa puede decir? No, y a mi marido viene a las 6. Porque voy a ir más allá. Yo soy hablador. Mi esposa siempre dijo que mi productora me dice, decirle la pregunta. No, porque quiero hablar. No. Porque el hombre, la mayoría de los hombres, o no, tal vez no la mayoría, creo que aquí todos lo tenemos santitos, ¿verdad? A veces miramos en la calle, andamos viendo mujeres arregladas, etc. Y la mujer a veces se le va bajando el autoestima, no sé qué será, pero la encontrás como la dejaste en la mañana. Aconsejame a esa mujer. Bueno, por lo menos en mi caso yo recomiendo de que sí se tomen el tiempo para mimarse.
para ir al salón, en este caso, pues Juan Brene da esa asesoría en lo que es salón, irse a hacer las manos, irse a mimar haciéndose un facial, que tomen ese tiempo que tienen libre para ellas, no solamente se lo dediquen a la casa pues las paredes no se van a caer, el comedor no se te va a venir encima, entonces que tomes un poquito de tiempo para vos. Y sentirte siempre cómoda. Si estás en casa, pues lucir bien para tu esposo, para tu marido, para tus amistades inclusive. Por lo menos yo recomiendo estar en leggings, en un jogger, en unos shorts, con unas camisetas. Un chiquitón ahí para el marido chiquito. Juan Carlos, realmente no hay mujer fea. Sí. No existe mujer fea. Todas las mujeres tienen una belleza muy propia de ella. Muchas, como les digo yo, si tienes unos ojos lindos, yo me baso en esos ojos lindos y le digo, es ahí donde vamos a atrapar la mirada de tu entorno, de tu esposo, de toda la gente. Si tienes unos labios carnosos, bonitos, entonces labial, juguemos con el labial. Hay mujeres que tienen cabellos espectaculares y andan una cola. ¿Por qué? Si lo puedes lucir y atrapar miradas. Eso me dicen a mí, mi mirada. Vamos a un corte, ya volvemos. Yo estoy emocionado porque la pregunta de la mayoría de los invitados que vienen, que la tenés la comida preparada, porque mira todo, ya vamos avanzando y mira todo crudo. No, lo que pasa es que yo soy increíble. ¿Sí o no, muchacho? Yo soy salvaje. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Ah? Oye, mi productor no te eche flores, pues. Pero si Juan Bernet me está diciendo que me la crea, que me inspire, que me sienta, que levante positivo, me voy a decir que no. Es que así es. Yo tengo que pensar, señores, y no es presunción. Y no es presunción. Yo tengo que pensar que soy el mejor chef de este país. Así es. Yo no puedo pensar que soy el de en medio o el más o menos. Mira, Juan, y eso sube mi nivel, autoestima, obviamente siempre escuchando críticas, ¿verdad? Porque siempre, vamos a empezar, Juancito, vamos a empezar, porque si no... A mí me da mucha risa, Juan Carlos, porque cuando yo era pequeño era súper alto, mido más de seis pies. Sí. Entonces se burlaban y me decían jirafa, no sé qué, no sé cuándo. Hoy presumo mi altura, yo entro a un lugar y me siento mucho más alto que los demás, me siento súper orgulloso y creo que eso se transmite, ¿me entendés? Claro. Yo hago que me vuelvan se a ver. Se transmite, es que a uno lo ven como uno se siente. Entonces, mira, aquí tengo un corte New York, por primera vez a mí no me gusta hacer las fajitas, pero como la receta lo amerita, no lo puedo hacer después, porque lleva mucho vegetal. Una fajita, le dejo la grasita, un poco, porque ese es el sabor, y vamos a hacer un relajo. Ya vas a ver cuál es el relajo. Es un corte bien conocido, ¿verdad? El New York, puede ser cualquiera, sí, por favor, en casa. Es parecido al puyazo. Es parecido, el puyazo, en el programa claro. Pasado, con el New York hicimos puyazo. Puyazo. Lo puedes cortar, lo abrís mariposa, dejas la grasa y es un puyazo. Es un puyazo. ¿Verdad? Entonces, carnita, sartén bien caliente, tu aceitito de arroz, marinamos rapidito, sazón completo. Correcto. Dos pizcas, romero una, pimienta una y chile seco una para resaltar sabor. Qué bárbaro. Venimos. Bárbaro. Un toquecito seco de margarina con perejil, dos cucharaditas. Vamos a agregar, que estoy agregando esta semana a todas las recetas, les estoy agregando un toque de café. Quiero quitarle el miedo a la gente de experimentar con sabores. Café tostado fuerte, unos granos sin machacar. Van a ser muy lindos cuando te den a la boca, ¡crack! Eso y da una sensación fantástica. Vamos a cortar chiltoma a lo largo, porque así no desperdicias, sacas la semilla y no se pierde nada. ¿Verdad? Entonces venimos, una julianita. En casa lo pueden hacer como ustedes quieran, lo pueden dejar así y le dan un sentido asiático, pero en este caso no. Correcto. La julianita. Y como son cortes delgaditos, están rápidos. Cebolla. Vamos a pelarla. Esta no está pelada. Aquí mi asistente Angelita, mi asistente de producción y desarrollo, no me la... Cebollita morada. Sí. Igual, julianita. Y al sartén. Zanahoria. Para las personas que se están cuidando ya para el verano, contame, esto es... Esto es verano. Verano.
vegetales con proteína. Entonces, la tendencia de la temporada para que ya vayan todos esos fitness que quieren enseñar los cuadritos como Juan Brene. A ver. Tomatito. Juliana, todo juliana. Correcto. Se parece mucho a unas recetitas que he hecho, a una fajita, pero ahí van a ver el toque. Aceite de maní. Ah, ok. Esto da un sabor asiático, más o menos. ¿Y una dónde cucharada. ¿Podemos conseguir ese aceite de maní, chef? En todos los supermercados. Ya está en todos. En todos los aceites de maní, hay aceite de sésamo, hay aceite de la parte asiática. Salsa inglesa, un toquecito. Okay. ¿Dónde venden comida asiática entonces o ya en cualquier supermercado? Está en la parte asiática. Oh, perfecto. Salsa soya. A mí no me gusta desperdiciar la salsa soya. Así que vamos a sacar hasta lo último. Increíble cómo empieza el aroma, ¿verdad? ¿Verdad? A fluir. Y rápido. Ya me está dando hambre. Así que para los que no hemos almorzado ni cenado. Aquí está. Juan, te tengo una preguntaza. Esa gente que no va al salón, uno, ya sé que hace domicilio también. Sí. Bueno, de la pandemia me dijiste la vez pasada sí. que te mandás a uno de tus... Tenés estilistas de los mejores de Nicaragua. O hasta, no sé si ahí ya va vos, pero esa es otra pregunta. Esta persona que no va al salón porque cree, esta ama de casa, porque no va al salón porque cree que va a estar todo el día. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede irse haciendo ella? Como que hoy venís y te voy a hacer nada más esto. O esto, o sea, ¿qué puede ir a hacer ella que no le tome más de una hora? Me lo contestás después del corte, por claro favor. ¡Ya volvemos! ¡No se mueva! Se ve increíble, ¿verdad? Colores. Colores. Aceite de maní y tiene una gotita de aceite de arroz que no produce colesterol en altas temperaturas. Margarina es un poquito de grasa vegetal, la pueden omitir y de ahí pura verdura. Verdura. Pura verdurita con salsita. Yo le voy a bajar la llama ya porque no quiero que se evapore mucho. Y mira lo que vamos a hacer, Juan. Vamos a cortar un poquito de repollo. No tiene que estar tan fino como ensalada. ¿Ya? En otros países le dicen red chicken. Entonces, Juan, contéstame. No tenés mucho tiempo, sos madre de familia. Puedes de 3 a 5 ausentarte. ¿Qué tanto se puede hacer en ese lapso de tiempo? Realmente lo puedes ir haciendo en ciclo, ¿verdad? Ir a la peluquería también influye el hecho de tener un equipo grande. En mi caso tengo un equipo bastante grande que en poco tiempo podemos trabajarla en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, le pueden ir haciendo su manicura, pedicura, mientras yo le realizo un buen corte. Oh. Es fundamental. Te voy a decir como algo básico. Una mujer con un buen corte de cabello no va a necesitar de mucho. Y un buen blower. Realmente mucho tiempo. Pueden pasar también 3-4 días arregladas con su blower hecho. Entonces es más bien como quererse y que se dé por lo menos esa hora. Yo siempre le digo a la mujer nicaragüense, olvidémonos del regalo de la cocina, olvidémonos de que nos falta el microondas, démonos ese regalito nosotros, porque somos el motor de nuestra familia, somos quienes vamos a impulsar y sacar adelante a nuestros hijos. No, y a los esposos también. Yo mucho le tiro a los esposos, amor, anda, hacete, volvete. Que se mire linda, si es para uno, es para ella. Porque cuando la mujer está feliz, vos sos feliz. Y voy a copiarme de las palabras que dijo alguien que estuvo invitado un día de esto, el doctor, ay, se me fue. Gerson Debe, que es un gran naturista, dice, si haces lo correcto, te volvés especial. Me encantaron. Si haces lo correcto, te volvés especial. O sea, si vos haces lo correcto, algo, lo bueno viene solo. Mira, ponemos el repollo encima, solo para que se sude, y lo pones acá. Aquí yo no había sacado, a ver. ¿Dónde tengo? Aquí está. ¿Dónde tengo? Oh, no tengo, estaba buscando una tapita, pero le ponen una tapa, en este caso no hay problema, que se sude un poco. Perfecto. Entonces, contame. ¿A dónde en redes para que la gente se me aconseje, te siga, te copie? Claro que sí. Bueno, estamos en Facebook e Instagram como Marta Silva Store. Ahí nos pueden seguir. De hecho, hay asesoría personalizada en wow. línea.
en línea por si no pueden visitarnos. De igual manera estamos haciendo envío a todo Nicaragua, así que no necesariamente tienen que estar en físico, pero si pueden llegar, pues va a ser un placer recibirlas por allá en cualquiera de nuestras tres sucursales, ya sea en Plaza Paseo Masaya, en Naturas o en Kilómetro 15 Carretera Masaya. Juan, ¿a qué hora te encontramos? Si sabemos que más o menos como a qué horas estás ahí, que sabemos bueno, que... Bueno, mi peluquería no trabaja los 7 días. No, qué va. Nuestra peluquería trabaja los 7 días de la semana, ya que también somos expositores, educadores de belleza. Tenemos una escuela, ¿verdad? Sí, me dijiste. Donde impartimos clases y tratamos de dejar un legado de lo poco que sabemos y sobre todo ayudarle a ese nicaragüense en estos momentos tan difíciles de pandemia a emprender. Entonces les damos la educación para que ellos formen sus propios negocios. Wow. Entonces tenemos los cursos de alta peluquería, esto es todas las mañanas, ¿verdad? Y también tenemos los domingos, por lo tanto trabajo los 7 días de la semana. Wow. Pero igual la peluquería abre a las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche, trabajamos 12 horas diarias para ofrecerles todo el servicio. Varones también, caballeros también. Sí, nuestra peluquería es unisex, atendemos tanto, en realidad es un negocio familiar, donde podés ir vos, tu esposa, los niños y todos van a ser atendidos de una forma muy bonita, sobre todo con mucho respeto. Qué bonito, ah, me encanta que ayudes a las personas, me encanta que lo hagas en línea, que podemos asesorar y mira cómo se va viendo esto. Ah, no, se va viendo divino y huele súper rico. Sí, tenemos que confesar no a los lo televidentes, mismo, ¿verdad? Sí, que no huele es divino. ¿Te gustó este relajo? Nos encantó. Pero eso se llama relajito de carne. Cuando ah, ok. Media que estamos en tiempo, yo le sirvo. De ahí entonces viene el nombre, relajito de carne. Claro, porque para agregar, tenés cebollita, tenés zanahoria en las casas, tenés chayote, tenés ayotito. Aprovechás y lo mezclas y ya. De todo un poco. Y ya. ¿Está? Y como siempre hago yo, y vamos. Se ve genial, ¿verdad? Qué divino. Vamos a limpiar un poquito ahí. Impresionante. Con una apariencia un poco de comida china, ¿verdad? Es una apariencia un poco de comida asiática. Asiática, sí. ¿Verdad? Pero tiene los sabores de nuestro famoso relajo que hacemos en la casa. ¿Y esa receta es tuya, Juan Carlos? Sí, es mía. Todo lo que ves aquí es receta mía, maravilla. Casi siempre. A veces influenciada por recetas conocidas. Y lo que más me encanta es que, como decías vos, es bastante alto en proteína, lleva bastantes vegetales, es bastante sano. Qué bonito sí, 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 estar sí. Aprendiendo nuevas recetas y sobre todo saludable. Deliciosa. Y en minutos. Ya decíamos que la teníamos guardada. Ay, yo va a salir de repente de no, me preguntó. Del horno. Ya co. En vivo me dijo, vos oíste, Juan. Yo vi. La comida la tiene ahí abajo, me dijo. Pase, por favor, bajen la sillita. Gracias. Mi estimado. Gracias. Mi señorita. Qué genial, vamos a probarlo. Si necesitan un cuchillito. Sí, un cuchillito. Por favor. Gracias. Que me vino. El vino pequeño. Vino pequeño, sí. Ah, qué barbaridad. Uy, a ver. Este es el pedacito de grasa. Y muy bien. ¿Cómo estás, Juan? El tomatito, todo es un exquisite. Lo picante es genial. ¿Verdad? Ahí está. Perfecto. Ahí está por allá nada ahí más. Está. Así nos despedimos con esta belleza. Síganos en sus redes sociales. Aprendamos a vernos mejor. Aprendamos a estar mejor. Aprendamos a disfrutar en familia. Los amo, los quiero. ¡Hasta la próxima!